La formación de maestros no fue un propósito solo de los gobiernos del estado de Veracruz. Más bien, fue una preocupación generalizada en el país por modernizar la enseñanza de las escuelas elementales. Desde mediados del siglo XIX, encontramos acciones encaminadas en ese sentido. Por ejemplo, la Sociedad de Estudios Objetivos, creada en 1879 a iniciativa de algunos maestros de la Ciudad de México. Y, en ese mismo año, la Academia de Profesores de la Ciudad de México, entre otros muchos esfuerzos. Aunado a lo anterior, en el periodo circularon varias revistas educativas, no solo oficiales, las cuales ayudaron a difundir entre los maestros de instrucción elemental los principios de la enseñanza objetiva. Todas estas acciones pueden considerarse como antecedentes de la ambiciosa reforma educativa emprendida en el estado de Veracruz con la creación de la Escuela Modelo de Orizaba. Llegó de Europa un educador muy bien formado por las escuelas normales europeas. Fue Laucher, un alemán, que por cierto fue discípulo de Froebel. Bueno, Laucher, maestro alemán, todos sabemos, viene de Baviera, llega a México, trae una formación muy interesante. Él es maestro normalista y también es ingeniero militar. Sus biógrafos dicen que fue discípulo de Froebel. Él también en uno de sus libros dedica su libro, agradece a su maestro Froebel, seguramente que así fue su maestro, ¿no? Llega en 1871. Y llega a Santiago Tuxtla, a la zona de los Tuxtlas. ¿Por qué llega? No lo sé, pero yo ahí lo encuentro rastreándole, según los datos del cronista, uno de los cronistas municipales de ese lugar. Llega y es comerciante. Ahí se casa. Se casa con una mexicana, claro, sí, doña Guadalupe. Estando ahí, él se vincula con la gente de la comunidad y empieza a practicar la docencia, crea una escuela con su familia, su esposa, su cuñado, otras señoritas de la localidad, y además participa en el Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, es edil. El edil es el encargado de los servicios públicos.
diríamos hoy, obras públicas. ¿Sí? Y hay obra de él, claro. Según el cronista, hay dos puentes muy importantes que todavía están en ese, en los Tuxtlas, que él, cuya, él dirigió. De ahí él se va a el puerto de Veracruz, buscando mejores oportunidades de vida. ¡Ay, qué bonito es! Si hay lugar, un abrazo si se puede y sin darlo a malicia, como aquel que nada debe. Ahora como de llegar de vuelo el fondo de bailar, este carame por el lleno, estoy feliz, que no pongan y lo bailan las muchachas, van a morar de los llenos. Ahora acabo de llegar a la barulco, de bailar este carame está patío, como dice que no cantan y no bailan, las muchachas van a morar de los llenos. Entonces él fue discípulo directo, llegó a Veracruz y allí se estableció una temporada y fundó el primer jardín de niños. Y luego también empezó con la escuela primaria, pero fue Alvarado. Los dirigentes políticos de Alvarado se interesaron por tener una escuela también nueva. Invitaron a Labcher para que se hiciera cargo de esa escuela. Y ahí fue el laboratorio de Labcher en México. En Alvarado hay también un grupo de cubanos exiliados que crearon una escuela secundaria y que están dedicándose a la docencia. Se vincula con ellos y él les ofrece trabajar y les ofrece un plan de trabajo muy interesante para poner en práctica un nuevo método. Ahí pone en práctica su método fonético. Estando ahí, en una visita que hace el gobernador, conoce su escuela, ve que es un proyecto interesante y le propone que ese mismo proyecto lo lleve ahora, pero a la ciudad capital, a Orizaba, Apolinar Castillo. Durante el gobierno de Apolinar Castillo, en 1883, se encomendó al maestro alemán emigrado a nuestro país, Enrique Labcher, la creación de una escuela modelo en la capital del estado, Orizaba, donde se formarían los directores de las escuelas cantonales dentro de las nuevas corrientes pedagógicas. En esa revolucionaria escuela modelo, había una sección para la formación de los párvulos en la cual se enseñaba bajo los principios pedagógicos de Federico Froebel. En la sección primaria, la formación de los docentes se fundamentaba en la enseñanza objetiva o intuitiva, basada en los principios pedagógicos de Pestalozzi, además de un énfasis marcado en el método racional de enseñanza de la lectura y la escritura a partir del fonetismo y la marcha sintética. Porque Orizaba en aquel tiempo era la capital del estado. Ahí estaba el asiento de los poderes. Era el eje político, el centro político de la entidad. Mire, la Escuela Modelo de Orizaba es una de las primeras instituciones que cumplen con las demandas populares y del nuevo, el Partido Liberal, de una nueva educación y de la formación de maestros para ese, para eso, lograr los objetivos del liberalismo y del Estado, nuevo Estado mexicano. Entonces, es la primera experiencia institucionalizada. Desde luego empezó a cambiar la estructura de la educación, hizo la primaria de 6 grados, ¿no? 4 de la primaria elemental y 2 de la superior. Y también cambió la metodología y los principios de la pedagogía europea, pues las transfirió aquí a México. Y claro de que la gente quedó sorprendida de los resultados y de los avances. Ya eliminó los castigos corporales. Trató de hacer amena la enseñanza, los niños iban a gusto, ya no le tenían miedo ni a la escuela ni al maestro.
las gentes, inclusive los padres, se asomaban en las ventanas para ver a los niños participar en la clase. Y los niños iban con mucho gusto a la escuela y jugaban y reían con el maestro. Era una nueva escuela, una nueva forma de conducir el aprendizaje. El maestro Lapcher tocaba el violín y entonces cantaba con ellos, los hacía bailar o marchar con su violín. Eso no se hacía antes. Las clases eran secas. El maestro amenazaba con el castigo. Las orejas de burro, hincar, bueno, cuantas cosas que aterrorizaban. Era la enseñanza por el miedo. Eso lo acabó Lapcher allá en Alvarado. ¿Cuál es la intención de Apolinar Castillo con esta escuela? Es crear una escuela modelo. Una escuela modelo que significa una escuela, diríamos hoy, de organización completa, que tenga todos los niveles escolares, que además, donde los alumnos vivan, ¿sí? Donde se les enseñe también algunas labores en el campo, se les enseñe contabilidad. Una escuela integral, diríamos hoy. Ahí precisamente inicia su proyecto. Manuel Oropesa es quien está cerca de él. Y también se trae a maestros cubanos de los que conoció en Veracruz, de los que conoció en Alvarado, se vienen con él. Esto se echa a andar en 83. Hay cambio de gobierno, llega el nuevo gobernador de la Luz Enríquez. Y entonces cuando él llega dice, esto lo podemos difundir a todo el estado. Y así fue, Lapcher aceptó, le asignaron pues un local que había sido para exposición agropecuaria, amplio, y ahí se estableció lo que fue, efectivamente resultó modelo. Es decir, ahí su nombre se justificó, ¿no? Porque fue un modelo de escuela moderna. Entonces el mismo gobernador quiso de que maestros en servicio que seguían las técnicas anticuadas fueran a ver para que ellos cambiaran su manera de actuar frente en la clase. Y así fue como empezaron a clases para maestros en servicio. Fueron las primeras escuelas de capacitación del magisterio, ¿verdad? 2 años después de haber iniciado esta experiencia educativa en la Escuela Modelo de Orizaba, el gobernador invitó al pedagogo suizo Enrique Repsamen, por intermediación de Ignacio Manuel Altamirano. Ante la invitación del gobernador de Veracruz, Altamirano le escribió en 1885 a Repsamen una carta en la cual se lee: Para mí, la calificación de usted constituye mi legítimo orgullo, porque usted es el más competente en materia pedagógica. Repsamen, quien había llegado a México como profesor particular de los hijos de un comerciante alemán residente de León, Guanajuato, aceptó la invitación y se trasladó a Orizaba, en donde creó y dirigió la Academia de Cursos Normales, en la cual se inscribieron 22 maestros en servicio de diferentes escuelas de la entidad. Los cursos teóricos fueron dictados por Repsamen y los prácticos por Lapcher. Enrique Repsamen, Enrique Conrado, como su abuelo, llega aquí en 1884 y llega invitado por Altamirano. Yo creo que lo más importante de Repsamen en México es su relación con el grupo de Altamirano. Eso lo vincula con el grupo político que hay en ese momento en nuestro país y el reconocimiento que él tiene desde ese grupo político como un pedagogo, porque él estudió precisamente en su país de origen la formación profesional de maestro y luego estudió filosofía y pedagogía en Alemania. Entonces tiene una formación filosófica, pedagógica muy importante, además del dominio de las lenguas. En Jalapa
que se vincula inicialmente con la Escuela Modelo de Orizaba, a donde llega a hacerse cargo de los cursos teóricos de la Academia Normal que se instituye en esa escuela que estaba siendo dirigida por Enrique Laucher. Y entre los dos fueron los que dieron los cursos de la Academia Normal, los que produjeron esos maestros que llamaron siete mesinos, porque en siete meses ese era el curso. Qué bueno que se unieron Repsamen y Laucher en el proyecto de la Academia Normal en la Escuela Modelo de Orizaba. ¿Por qué? Porque ese fue el boom de la formación teórico-pedagógica de los maestros. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre recordamos a Repsamen, pero se nos olvida Laucher. Laucher y Repsamen hicieron ese, conjuntaron ese proyecto de lo que es la formación profesional de los profesores. Ahí hubo la conjunción, una conjunción virtuosa entre la teoría y la práctica. No siempre existe eso. Así nació el normalismo ya, los gérmenes del normalismo veracruzano y nacional. Ahí se estaba gestando el auténtico ya, el normalismo en México. En esa academia atienden a los 22 maestros. Algunos de esos maestros después van a ser los primeros normalistas. Eran maestros, sí, pero en servicio, ¿sí? Solo se estaban actualizando. Trabajan bien Laucher y Repsamen en esa parte. Esto es en 1885. Estando ahí, el gobernador le pide a Repsamen que vaya a la ciudad, le encarga el proyecto de la Escuela Normal de Jalapa. Dice, bueno, resultó la academia, ahora vamos a hacer una escuela normal. Yo no tengo más elementos, yo nada más digo una cosa. La relación de Laucher fue con Apolinar Castillo, no con de la Luz Enríquez. Fue durante el gobierno de Juan Enríquez Lara, en 1886, cuando se creó en Jalapa, capital del estado de Veracruz, una escuela normal a cargo de Repsamen. Esta institución, finalmente, fue la consolidación del proyecto de formación de maestros iniciado en 1883 por Laucher en Orizaba. Al ver el éxito de la academia, ya no dudó. Y entonces nombró a Repsamen para que fundara, le encargó a Repsamen en la fundación de la escuela. Pero ya para entonces, la capital del estado pasó de Orizaba a la ciudad de Jalapa. Pues las razones políticas, geográficas y en cuanto a que Jalapa ofrecía condiciones muy favorables, ¿no? Para que fuera el asiento del poder estatal. Una escuela normal, donde lo más importante es la profesionalización de los maestros. En este caso, son varios los espacios de profesionalización que él identifica y que a mí me parece que eso es importante. Uno es, la formación de los profesores tiene que ser una formación científica y una formación pedagógica. Y entonces hay un currículum muy bien estructurado, diferente al de otras escuelas normales que también se han creado o se están creando en nuestro país. Y la otra parte es el papel que van a jugar las escuelas primarias anexas. Recordemos que Repsamen en su país de origen fue el director de la primaria anexa de la escuela normal que su padre dirigía. La escuela primaria práctica anexa a la normal veracruzana se inaugura en el mes de noviembre, el 8 de noviembre de 1886, se inaugura antes de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, como una necesidad de responder sobre todo a los requerimientos que en aquel momento el célebre pedagogo suizo Enrique C. Repsamen
había solicitado y tenía en mente desarrollar, en virtud de que se requería un espacio en donde los estudiantes de aquel entonces tuvieran un recinto apropiado para desarrollar sus prácticas pedagógicas, observaciones y todo tipo de recursos de carácter académico y de observación de la misma manera para, bueno, pues para implementar con sus alumnos. Bueno, la Escuela Normal Veracruzana de Repsamen, aquí en Jalapa, se constituye después de una lucha tremenda porque en contra de los reaccionarios, en contra del clero, en contra del mismo ayuntamiento y que objetaron el nombramiento de Repsamen, pretextando de que era extranjero, pero más que nada porque era un liberal, ¿no? El caso es que fue un periodo pues muy convulsivo, inclusive para el propio gobierno del estado, para Enríquez. Pero Enríquez se mantuvo firme, sostuvo en contra de todas esas amenazas y esas luchas, intrigas y todo que se hicieron. El caso es que la Escuela Normal, al frente de la Escuela Normal, siguió y logró sus objetivos. El primer edificio de la Escuela Normal Veracruzana se ubica en la parte centro de esa ciudad de Jalapa, en la calle de Zamora concretamente. Posteriormente viene a lo que el segundo edificio hoy es la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Y el tercer edificio, hoy cual todavía habita hasta nuestros días, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, bueno, aquí en la avenida Jalapa sin número de esa ciudad capital. Las primeras generaciones de maestros de repsamenianos, que ahora se llaman, eran brillantísimas, con una capacidad extraordinaria, ¿no? No solamente teórica, sino práctica. Donde quiera que fueron, dejaron huella de grandes educadores modernos, difícilmente equiparables, esa generación. La relación de Repsamen con sus alumnos se da en dos niveles, yo así la identifico. Una que es la relación profesional, para ellos es su modelo de maestro, pero también hay con algunos otros una relación personal, por ejemplo con Graciano Valenzuela, ¿no? Además de ser su amigo, de haber escrito, por ejemplo, la parte que corresponde en su guía, en la guía metodológica para la enseñanza de la historia de Repsamen, la parte de la historia de México la escribe Graciano Valenzuela. Luis Martínez Murillo, que también estuvo muy cerca de él, que es una de las personas que ilustra su texto de lectura, del método de lectura, está ilustrado por Luis Murillo. Incluso él, el maestro Murillo, estuvo en el último momento de la vida de Repsamen. Abraham Castellanos, que es el que escribe, supongo que de los apuntes que tomó en la clase del maestro Repsamen, después escribe la pedagogía Repsamen. Esos discípulos, te digo, yo los encuentro en los escritos. ¿En qué tipo de escritos? En escritos pedagógicos, en escritos publicados en revistas, en materiales didácticos, libros escritos para los niños. Hay un gran número de publicaciones pedagógicas, pero dentro de esas publicaciones pedagógicas, México Intelectual, que es la revista que Repsamen con su amigo Emilio Fuentes Betancourt, Hugo Toff, echan a andar, y una revista que no solo tiene alcances nacionales, sino internacionales. Es el vínculo académico que se gesta con Europa y de manera particular pues con su país, Suiza, Alemania, también por la herencia cultural. La otra parte, también dentro de la escuela normal, es la mirada de proyectar las escuelas normales más allá del espacio escolar. Esto es, hay un gran número de profesores empíricos que no tienen la oportunidad de ir a la normal. Y entonces se crea un proyecto que es el de las conferencias pedagógicas. Ese proyecto de conferencias pedagógicas que son atendidas o por los profesores de la normal y por los alumnos normalistas. Estas conferencias se dan
de manera abierta a todo el público, pero en especial a los maestros empíricos. Es muy importante porque ese proyecto se va a difundir, en este caso cuando él llega a la Ciudad de México para hacerse cargo del Departamento de Educación Normal y hacerse cargo de la reforma de la escuela normal, que ya no lo termina porque él muere en 1904, pero creo que sienta las bases de un normalismo moderno y del cual hoy tenemos todavía pues una herencia cultural. El propio Rebsabe fue llamado como consultor para la fundación de la Escuela Nacional de Maestros y junto con Altamirano elaboraron el reglamento interno de esa escuela. El gobierno federal lo nombró director de educación normal de todo el país. Se creó esa dirección por primera vez y fue Rebsabe el que ocupó. Y desde ahí dirigió y condujo la educación normal en todos los estados de la República. Ahí estuvo la era rebsameniana de la educación en México. La experiencia profesional de Rebsamen y su formación como pedagogo fueron sin duda aspectos que determinaron el éxito de esta nueva escuela que marcaría el rumbo de la educación en el país.